La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, se ha mostrado satisfecha tras la reunión mantenida con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre la situación actual de Airbus, fundamentalmente, y de la industria de la provincia. Amaya se ha mostrado positiva tras la reunión con la ministra de Industria ante el anuncio de que el Gobierno de la Nación lleva más de un año trabajando para mantener las plantas y el nivel industrial en la Bahía de Cádiz. Asimismo, ha anunciado la visita próximamente de la ministra a Puerto Real para conocer la factoría de Airbus en Puerto Real, por lo que ha mostrado su satisfacción a la hora de que el Gobierno considere prioritario los empleos en la industria aeroespacial y naval. Por otro lado, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han valorado positivamente el encuentro con la ministra de Industria, que ha indicado que Airbus aún no ha comunicado su decisión de cerrar la planta de Puerto Real. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha visitado Puerto Real para informar de que la Junta de Andalucía ha invertido más de 950.000 euros en 4 actuaciones de mejora y rehabilitación en edificios de su propiedad que alberga viviendas sociales en régimen de alquiler gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Ana Mestre, junto con el teniente de alcaldesa de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, Carlos Salguero, han visitado las obras situadas en la Posada de Bello, en una inversión y reparaciones que han ido encaminadas a la mejora del comportamiento térmico del edificio en cuanto al aislamiento energético y de ruidos de forma global en fachadas y cubiertas. Es importante destacar cómo por parte de Fomento, aquí en Puerto Real, tenemos una inversión prevista de 1 millón de euros en total, con todas las actuaciones que se están llevando a cabo en diferentes fincas de Puerto Real. Ambos también se han trasladado hasta la barriada Antonio Muro, donde se ha dotado la misma de mobiliario urbano adecuado, mejorado la accesibilidad, el confort térmico y el ahorro energético instalando un área de juegos infantiles. Hay que destacar, en definitiva, el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía en mantener de manera digna las viviendas que son de titularidad propia de la Junta de Andalucía, y yo tengo que agradecer a Nacho Romaní el esfuerzo y el trabajo que hace con sus técnicos a diario, porque hay que dignificar la vida de esta niña y de tantos otros niños y vecinos que hay en Antonio Muro, y que sin duda pasa también por el buen mantenimiento de su finca, de sus casas. Mestre también ha indicado los trabajos que se están realizando en el edificio de la calle Santo Domingo de Puerto Real, cuya aportación dentro del casi 1 millón de euros destinado a Puerto Real es de casi 370.000 euros. La Junta de Andalucía ha iniciado en Puerto Real el refuerzo a la vacunación con el dispositivo de apoyo móvil utilizado para los cribados poblacionales. Hasta el próximo miércoles, en este recurso está previsto que se administren 900 dosis a los colectivos indicados para las vacunas de AstraZeneca. La delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, acompañada del gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, La Janda, Manuel Ortega, y su equipo, ha visitado esta mañana este recurso ubicado en el recinto ferial, que ya se ha usado anteriormente con fines vacunales en las provincias de Jaén, Sevilla y Málaga, y que complementa a la administración de dosis en el Centro de Salud de Ribera del Muelle de Puerto Real. Entre los colectivos de este municipio que se vacunarán en el dispositivo están, entre otros, profesionales de sectores sociosanitarios, protección civil, ópticas y oficinas de farmacia. Ecuverdes Puerto Real ha querido hacer balance del resultado de la votación de su propuesta, en la que solicitaban 2 cortes de calles estratégicos para las calles Real y Teresa de Calcuta, con el objetivo de eliminar tráfico de paso, es decir, aquel que no tiene como destino llegar al centro, sino cruzarlo por las vías señaladas. Vanessa Huerta, concejala del Grupo Municipal, quiso agradecer el apoyo de ciudadanos en la villa por apoyar esta moción, así como criticó la postura ambigua de Adelante Puerto Real y la negativa por parte del equipo de gobierno. Tampoco se libraron de sus críticas los concejales del equipo de gobierno, Manuel Izco y Carlos Salguero, a quienes tildaron de interesados y desinformados, además de criticar la nula existencia de la Concejalía de Movilidad. Asimismo, pidió a PSOE y a Andalucía por Sí que en el foro público que se convoque para tratar el tema, sean valientes y escuchen a los vecinos de las distintas zonas del centro. Los diputados de Vox en el Parlamento de Andalucía, Benito Morillo y Ana Gil, han solicitado en Puerto Real la retirada de la simbología situada en la rotonda de las Brigadas Internacionales, ya que consideran supone la confrontación de la sociedad y la exaltación del comunismo en contra de lo que promulgó el Parlamento Europeo. En contra de lo que el Parlamento Europeo promulgó sobre esa
tirada de cualquier simbología del comunismo en todos los Estados miembros, hace que a esto que encuentren que tengo a mi espalda haga una exaltación del comunismo, concretamente de las brigadas internacionales, que pese a los esfuerzos de los historiadores contemporáneos, no era una fuerza democrática, sino todo lo contrario, totalitaria. Desde el Parlamento de Andalucía, Vox, Parlamento de Andalucía, vamos a impulsar todas las medidas para retirar toda esta simbología comunista. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, la parlamentaria de Vox en Andalucía, Ana Gil, ha insistido en que llevarán al Parlamento de Andalucía la retirada de este y todos los símbolos de exaltación al comunismo. Este martes seguiremos con las fuertes rachas de levante en toda la bahía de Cádiz, donde se podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora. La alerta amarilla estará activada y los cielos estarán parcialmente nubosos, con brumas altas durante todo el día. Las temperaturas irán en ascenso, con 25 grados de máxima y 17 de mínima.